Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos? Los saluda Leiber Díaz. A través del video del día de hoy, conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la Forest K en su versión ST Line modelo 2020. Si estás interesado en comprar una camioneta con estas características, no lo pienses más y comunícate ya a mi número personal que te dejaré en la parte superior de este video. Soy asesor comercial de vehículos y estoy esperando tu llamada, tu mensaje para gestionarte todo lo que requieras y que una como esta sea tuya. Recuerda que si los videos que se emiten en este canal son de tu agrado, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. Dado que esta versión del Escape está enfocada en transmitir deportividad, vamos a tener una parrilla trapezoidal con franjas en acabado piano black. Vamos a contar con sensor de luz y sensor de lluvia. Tendremos luces de marcha diurna tipo LED. Tanto para medias como en altas vamos a contar con tecnología de proyección LED. Esta camioneta tiene la función de luces inteligentes a la hora de encarar curvas. Se denomina sistema cornering, con el cual las luces obedecerán la instrucción que se le dé a través del volante para anticiparte la iluminación en las curvas, a la izquierda o a la derecha. Tendremos exploradoras o luces antiniebla en la parte delantera, al igual que en la parte trasera. En la parte trasera podremos apreciar que tenemos un atractivo tercer stop. Este Escape emplea su propio sistema de lavafaros delantero. Aquí en Jorge Cortés y compañía puedes comprar múltiples accesorios para tus vehículos, entre ellos el que vemos en la parte superior. Originalmente desde la fábrica, que está ubicada en Valencia, España, vamos a tener estas barras laterales para el techo en color negro. También contaremos con pilares con acabado piano black. Tendremos estos detalles decorativos sobre cada uno de los costados con el logo ST Line. Esta versión de la Escape viene con estos faldones laterales con un diseño que resalta ese carácter de deportividad que transmite esta camioneta, que está calzada sobre unos atractivos rines de aluminio, son rines de 19 pulgadas en un color gris oscuro. En su parte delantera emplea frenos de disco ventilado y en su parte trasera frenos de disco sólido. Ya como sistemas de seguridad vamos a tener sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD. Sobre este costado vamos a tener el monitor de punto ciego, que te alerta cuando una motocicleta o un vehículo precisamente incursiona en el punto ciego del auto. Lo que normalmente tú no ves en la luna, lo vas a ver a través de un sensor que se va a iluminar en color amarillo. Esa es una alerta para que no cambies de carril o lo hagas con mucha precaución. Vamos a tener control de tracción, control de estabilidad que te ayuda a tener bajo control la camioneta ante situaciones inesperadas en la vía. Control para curvas, esto te ayuda a evitar un posible subviraje o sobreviraje a la hora de encararlas. Tendremos asistente de arranque en pendiente y dentro de su cabina contaremos con un total de 7 airbags. Contaremos con los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados, laterales de cortina. Estos se despliegan desde aquí, abarcan la parte delantera, la parte trasera para proteger la cabeza de los ocupantes, un séptimo para las rodillas del conductor. Y se me estaba escapando, esta camioneta también incorpora monitor para medir la presión de cada una de sus llantas. Sistema muy importante para que tengan siempre la medida exacta sobre la presión de los neumáticos. Como ayudas de estacionamiento contaremos con 4 sensores en la parte delantera, 4 sensores laterales y 4 sensores en la parte trasera que se complementan con una cámara de reversa. Esa cámara se activa automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa. La podemos visualizar en la pantalla de infoentretenimiento. Tendremos esas líneas guías de estacionamiento, las cuales facilitan la maniobra de parqueo. Sobre la parte derecha podremos notar que tenemos la figura del auto y las ayudas de parqueo, los sensores activamente funcionando. Si queremos apagar las ayudas sonoras de parqueo, lo podemos hacer con este botón.
Y si queremos tener una ayuda adicional para parquear el auto, contaremos con asistente de parqueo automático, con lo cual el vehículo nos va a asistir para parquear en paralelo y en perpendicular. En esta Ford Escape contaremos con un tanque de 57 litros o 15 galones. Emplea sistema Easy Full, el cual tiene una válvula aquí que solo se abre cuando le ingresan la manguera del combustible. Con eso evitamos que se desperdicien gases, que se desperdicie combustible y más bien que se quede allí atrapado para que contribuya con lo que acabamos de tanquear. En esta zona vamos a contar con un difusor trasero con acabado piano black que luce bastante atractivo. Tendremos una doble salida de escape, el logo All Wheel Drive en esta zona de aquí y bueno, el tercer stop que ya les había mencionado. Para abrir el baúl lo podremos hacer de cuatro formas distintas. Lo podemos hacer de forma eléctrica, que es lo importante, a través de un interruptor que está en esta zona, a través del puesto del conductor, a través de un botón que está en la llave o mi favorita, que es pasándole el pie por esta zona, a través del sistema de apertura de puertas manos libres, se le denomina, y es bastante útil. Cuando digamos tienes las manos ocupadas, te va a ser bastante útil precisamente para esto que estoy llevando a cabo. O cuando tienes que sacar algo del baúl de tu vehículo, vas a pasarle el pie por allí. Esto opera siempre y cuando tengas la llave contigo, en tu bolsillo. No quiere decir que pueda venir cualquier persona y pasar el pie por allí y listo, se abrió. No, tiene que tener la llave a menos de un metro. De lo contrario, no va a funcionar, ¿ok? Y debe estar afuera la llave como tal. Bueno, apertura eléctrica. Vamos a tener esta bandeja cubre equipaje para que no estén husmeando lo que tenemos allí. La podemos retirar de esta forma e incluso la podemos retirar por completo. Contaremos con una capacidad de 456 litros en total. Buena capacidad. Luces de cortesía por aquí, interruptor en la parte superior para cerrar el baúl. En la parte inferior tendremos llanta temporal de repuesto con un organizador de herramientas, un embudo que sirve para tanquear el vehículo cuando te quedas por ahí varado. Vamos a tener la posibilidad de esta bandeja colocarla aquí en esta superficie para tener una superficie un poco más elevada o la podemos bajar por completo para tener mayor espacio aquí. Si queremos aún más espacio, podremos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40, aumentando en más de 1200 litros, no, considerablemente mucho más, por ahí hasta los 1500, 1600 litros de capacidad. El espacio que tenemos aquí. La apertura de las puertas de su segunda fila de asientos, como pueden notar, es bastante amplia, lo que facilita el acceso de las personas y también de las sillas para los bebés. Este es un vehículo que cuenta, por supuesto, con anclajes para sillas de niños. En esta segunda fila de asientos, bueno, familias con estatura promedio en Colombia, por ejemplo, la estatura promedio en Colombia es de unos 65. Para los caballeros, yo mido 1.74, cuatro labers pueden viajar aquí de forma súper cómoda. Estoy bien de la cabeza, estoy bien de las rodillas. El quinto laber, que sería la persona que va en la mitad, también va a ir bien de las rodillas y de la cabeza. Prácticamente no tenemos túnel de paso, a pesar de que estamos en la versión all-wheel drive, pero sí es cierto que debe ser la persona de menor contextura de la familia, el más delgadito, sobre todo de espalda. De resto, van a ir perfectamente cuatro personas. De estatura promedio en Colombia, reitero. En esta segunda fila de asientos, bueno, dado que esta es la versión ST, vamos a tener un techo en color negro, resaltando ese carácter de deportividad. Iluminación LED en la parte superior, agarraderas, ganchos por aquí, para sus sillas, para sus puertas, perdón, vamos a tener materiales duros en la parte superior, en esta parte central, materiales duros, plásticos duros, y ya por aquí sí vamos a tener materiales acolchados, este es un cuero sintético. Buenas agarraderas. Contaremos con portadocumentos en los espaldares de la primera fila de asientos, ductos de ventilación por aquí. Bueno, como ya pueden observar, cuando abren el techo panorámico, este llega hasta acá. Por temas de seguridad, contaremos con 5 cinturones de seguridad, todos son de 3 puntos, y 5 apoyacabezas, todos son ajustables, regulables en altura. Esto evita, bueno, mitiga una posible lesión del cuello a la hora de una colisión. Me gustan mucho los asientos de la segunda fila de asientos. Son bastante cómodos y vienen forrados con cuero y una mezcla de esto es como alcántara. El cuero lo que hace es que tú te deslices y que se caliente mucho el interior del auto cuando el sol está muy incandescente.
Lo que hace esta gamuza es que disipa de mejor forma el calor, no lo atrapa tanto y evita que te resbales. Esta es una camioneta bien potente, las frenadas también son bien potentes, va a evitar que te resbales en demasía este material que tenemos para la parte de los glúteos y para la parte del espaldar, contribuyendo con el tema de calor y asimismo con el deslizamiento. Entonces me gusta cómo está confeccionado. Viene con costuras en color rojo, resaltando deportividad. Por último, contaremos con un apoyabrazo central con dos portabebidas incluido. La inclinación del espaldar de las sillas de esta segunda fila de asientos se puede regular. Lo podemos dejar en esta posición, lo podemos inclinar un poco más y por último dejarlo en esta posición para jugar con el tema de la comodidad en esta segunda fila de asientos. Detrás de esta persiana frontal vamos a encontrar un sistema que se denomina rejillas activas. Ellas normalmente suelen estar abiertas cuando el vehículo va a bajas velocidades, de tal forma que el aire pueda ingresar y ventile de buena forma el motor del vehículo. En la medida en que vas acelerando el auto, ellas se van cerrando para que el aire rebote allí, suba por el panorámico y pegue al suelo lo más que pueda la camioneta. Esto mejora la estabilidad del vehículo, mejora su coeficiente aerodinámico, todo esto redunda en optimizar los consumos de combustible. En la parte interna del capó contaremos con este cobertor. Esto ayuda a insonorizar el ruido que aquí se emite y asimismo ayuda a regular la temperatura de esta zona. Para esta versión del Escape, bueno, y para todas, vamos a emplear uno de los afamados motores con tecnología EcoBoost. Son afamados motores dado que durante 3 años consecutivos ganaron el premio como el mejor motor del mundo en la categoría de 1000 centímetros cúbicos. Eso fue hace algunos años, pero indudablemente son motores súper fiables, súper confiables, los que emplea la marca Ford y los denomina EcoBoost. Son motores turbo, los EcoBoost. En este caso nos compete un motor de 2 litros turbo, 4 cilindros, 16 válvulas. Este motor es capaz de desarrollar 245 poderosos caballos de potencia. Nos lo brinda a las 5.500 revoluciones por minuto y 275 libras-pie de torque, lo cual equivale a 373 newton-metros de torque. Ese nos los brinda a partir de las 3.000 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que pisar en demasía el acelerador del vehículo para salir disparados, para adquirir una buena aceleración. Si sabes controlar eso, puedes lograr buenos consumos de combustible en una Ford Escape, dado que para moverte de un punto A a un punto B no necesitas pisar a fondo el acelerador del vehículo. Entonces, controlando esto, créeme que te puede dar muy buenos consumos y adicionalmente puedes gozar de una extraordinaria potencia, sobre todo en carretera, a la hora de realizar sobrepasos y demás. Eso te va a venir muy bien y te va a proporcionar seguridad, poder realizar esas maniobras de sobrepaso de forma contundente, de forma segura. Esta Ford Escape emplea sistema all-wheel drive con tracción a sus 4 ruedas. Eso te va a brindar la versatilidad que cuando ingreses a un camino quizás un poco difícil, el vehículo se va a comportar de forma extraordinaria. Asimismo, te va a brindar mayor seguridad, sobre todo en carretera. Al tener tracción a sus 4 ruedas, el vehículo se va a adherir más al suelo cuando estés acelerando y en curvas te va a venir muy bien ese tipo de sistemas. El carro se acopla a una caja automática de 6 velocidades. Esta es una caja automática con sus posiciones normales de parking, reversa, el modo neutro y el modo dry, en el cual ya podemos conducir el vehículo de forma normal. Si queremos tener un modo de conducción más dinámico o más deportivo, podremos habilitar la opción Sport colocando la palanca de cambios en la S. Y de esa manera podremos emplear los paddle shift que tenemos tras del volante. Sobre el costado derecho tendremos cambio más y sobre el costado izquierdo cambio menos. En la parte central del panel de instrumentos se va actualizando la posición en la cual estamos marchando en nuestro vehículo. Esta camioneta cuenta con freno de estacionamiento eléctrico. Hacia arriba lo activamos y hacia abajo lo desactivamos. También vamos a tener sistema auto-start en stop, con el cual el vehículo se va a apagar automáticamente al detener el auto 100%. Por ejemplo, al llegar a un semáforo, incluso en un trancón, él se va a apagar mientras aceleramos nuevamente el vehículo. Con eso optimizamos un poco los consumos de combustible. Con este botón podremos desactivar ese mecanismo. La Ford Escape emplea una llave inteligente, en la cual vamos a tener los interruptores normales para desbloquear el auto, los espejos se despliegan electrónicamente, bloquear el vehículo, los espejos se abaten electrónicamente. Con un doble toque en el último botón podremos abrir el baúl de la camioneta, así como lo pueden apreciar allí. Asimismo lo podremos cerrar desde aquí, si así lo deseamos, igual forma con un doble toque.
La Skate es de los pocos vehículos que incorpora desde fábrica módulo para elevar y bajar los vidrios. Por ejemplo, con un doble toque y dejando sostenido la segunda vez el botón de desbloqueo, se activa el módulo para bajar los vidrios. Esto lo podemos hacer a la distancia y sirve para que el interior del auto se vaya ventilando. Y asimismo, con un doble toque en el botón de bloqueo y dejando sostenido la segunda vez, podremos activar el módulo para cerrar los vidrios. Eso aplica tanto para los vidrios como para su sunroof, lo cual es bastante interesante y ya viene originalmente desde la fábrica aquí incorporado. También vamos a tener el sistema de apertura de puertas sin llave, con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso, pero si me acerco y tengo las llaves conmigo en mi bolsillo, basta con colocar la mano en la manija para que el vehículo se desbloquee. Para bloquearlo basta con pasar mi dedo por esta zona de la manija. De esa forma puedo bloquear y desbloquear sin necesidad de emplear directamente la llave. Al ingresar a la camioneta nos vamos a encontrar con esta placa protectora en aluminio que viene con el logo ST Line. Sus pedales vienen de igual forma en aluminio. Ya en la parte delantera, el nivel de confort que ofrecen sus asientos es bastante bueno. Son unos asientos tipo cubo, te agarran, te sujetan de muy buena forma. Como les había mencionado, en la parte trasera vienen cubiertos con cuero y con un material tipo alcántara que evita que se acumule mucho el calor en el interior del auto y asimismo evita el deslizamiento cuando frenes o cuando sencillamente no te quieras mover, que quieras estar bien sujeto al asiento del vehículo. Este tipo de material lo va a evitar, precisamente para ello es. Viene con costuras en color rojo en varios lugares del vehículo, precisamente resaltando temas de deportividad, ¿okay? Estas sillas son de regulación eléctrica, podemos regular en distancias en la parte delantera, trasera, bajarla un poco, subirla un poco, manipular la parte de las rodillas únicamente, todo esto de forma eléctrica. El espaldar también lo podemos regular y tendremos ajuste lumbar. Ese es bastante útil dado que esta zona de aquí de la espalda la puedes acomodar según tu preferencia y te va a beneficiar muchísimo, sobre todo en viajes largos y demás. El volante también se puede ajustar, en este caso de forma manual, en altura y en profundidad. La idea será tener una buena posición de manejo y una buena visibilidad sobre el panel de instrumentos. Para el resto del vehículo encontraremos materiales como volante forrado con cuero. Viene con costuras en color rojo, microperforaciones en esta parte central de aquí. Esto contribuye a disipar de mejor forma lo que es el sudor que emiten tus manos. Y en la parte inferior viene plano, precisamente porque es la versión ST. Vamos a encontrar materiales ya plásticos duros por acá. Por aquí tenemos material tipo piano bordeando esta zona de aquí. En la parte interna, materiales plásticos por acá, más materiales tipo piano. Esta bandeja que siempre me ha gustado. Un apoyabrazo central que viene forrado con cuero. Los materiales tipo piano se extienden hasta esta zona. Por acá vamos a tener materiales tratados. Acá plásticos, acá tratados para sus puertas. Plásticos no 100% duro, tienen cierto tratamiento especial para que no se sientan tan rústicos. Por acá vamos a tener materiales acolchados, estos vienen con cuero sintético, por supuesto. Por aquí vamos a tener manijas grandes y vienen levemente cromadas, ¿okay? Vamos a contar con vidrios de regulación eléctrica, son automáticos de un solo toque para bajar y para subir de las cuatro puertas. Aquí encontraremos el bloqueo de vidrios, aquí encontraremos la manipulación de los espejos retrovisores laterales, los cuales son de regulación eléctrica. Aquí podremos abatir electrónicamente esos espejos retrovisores laterales. Dado que el vehículo cuenta con llave inteligente y que es automático, para encenderlo basta con pisar el freno y oprimir el botón de encendido. De esa forma le damos vida a esta Ford Escape, que nos proporciona una dirección electroasistida, considerablemente suave. Esto te brinda confort y asimismo te brinda seguridad. Estas direcciones se colocan un poco más duras en la medida en que vamos acelerando el vehículo para que realices maniobras más precisas y por ende más seguras. En su panel de instrumentos podremos visualizar sobre el costado izquierdo medidor de revoluciones, costado derecho medidor de velocidad. En la parte central baja tendremos cómo está el tanque de combustible, cómo está la temperatura del motor. Y en la parte superior una completa y enorme computadora de a bordo que ya como nos tiene acostumbrados Ford,
Vamos a tener allí muchísima información respecto a viajes, respecto a consumos de combustible, entre otro montón de funciones que posiblemente veremos en el tutorial de esta camioneta. En el volante encontraremos interruptores en la parte izquierda para manipular la computadora de a bordo. Sobre el costado derecho para manipular el infoentretenimiento, subir volumen, bajar volumen, pasar canciones, pasar emisoras. Podemos vincular a través de Bluetooth nuestro celular con el carro y de esa forma podremos responder llamadas aquí y colgar llamadas acá. Asimismo podremos aquí darle instrucciones a través de comandos por voz, como por ejemplo sintonizar 100.4 FM. Sintonizando a FM 100.4. Y el vehículo pues acata esas instrucciones que le dé a través de comandos por voz. También le puedo decir: diga un comando. Tengo hambre. Diga un número de línea. 1. Cuando esté listo, presione. Esa es una de mis favoritas porque si me voy para, por ejemplo, Caparrapí, que no tenga ni idea dónde queda algún restaurante allá cerca, puedo darle esa instrucción a través de comandos por voz y el mismo sistema me sugiere lugares cercanos donde pueda satisfacer mi necesidad alimenticia estando en Caparrapí, por ejemplo. Sobre el costado izquierdo, parte baja del volante, vamos a encontrar el control crucero con limitador de velocidad. Puedo activar el control crucero y si me quiero ir a 80, pues suelto el acelerador cuando vaya en 80 y el vehículo se va a esa velocidad. Y aquí puedo aumentar o disminuir esa velocidad configurada. Si quiero limitar la velocidad, si voy en una zona donde el límite son 50 kilómetros, lo configuro a través del limitador a 50 y el vehículo no me va a pasar de 50 kilómetros por hora. ¿Okay? Para eso me sirve este sistema de acá. El vehículo implementa un sistema de sonido premium proporcionado por Sony. En total son 9 bocinas las que vamos a tener estratégicamente distribuidas para brindarnos una sensación de sonido envolvente y de muy buena calidad. Se complementa con esta pantalla táctil de infoentretenimiento que nos proporciona 8 pulgadas en total, en la cual podremos visualizar lo que es de manera inicial en el home, lo que es el GPS, que ya viene incorporado por default en esta camioneta. Viene acá la parte de las emisoras y acá un acceso directo para lo que tiene que ver con el celular. Y en la parte inferior tendremos accesos directos al audio, lo que tiene que ver con la música, al teléfono, lo que tiene que ver con la agenda telefónica, mensajes y demás, a la navegación, perdón, lo que ya les mencioné, GPS, aplicaciones y demás. Y por acá tendremos el menú de ajustes. En esta Ford Escape vamos a contar con iluminación ambiental. Vamos a notar que en el portabebidas, en los pedales, en las manijas y en otras zonas del vehículo vamos a poder seleccionar entre un total de 7 colores para iluminar, ambientar el interior del vehículo para que se vea pues de forma distintiva, llamativa. De noche lo van a notar bastante. Aquí tendremos botones físicos para manipular el infoentretenimiento, tenemos entrada para CD, tenemos interruptores para pasar canciones, emisoras, volumen, mute, ecualizar sonido y demás. Vamos a contar también con un sistema de climatización dual, es decir, puedo colocar una temperatura aquí y la persona que vaya en esta zona puede colocar otra temperatura en este costado. Aquí en la mitad vamos a tener interruptores que nos permiten maximizar el aire que sale por estos ductos de ventilación. Ya sobre el costado izquierdo tengo una perilla que me permite regular la temperatura del vehículo. Si la persona de este costado quiere regular su temperatura, básicamente mueve la perilla de su costado y listo. Ya luego tengo aquí más interruptores para desempañar el vidrio delantero, el vidrio trasero, redireccionar el aire hacia mi pecho, hacia mis pies, redireccionar el aire al interior del vehículo o dejarlo que absorba aire de afuera. Y tengo máximo desempañante delantero, máximo aire acondicionado. Contaremos con calefacción en las sillas delanteras para esas mañanitas frías de Bogotá. Será bastante útil dado que vamos a entrar en calor mucho más rápido, con un nivel de intensidad de 3 en total. El volante también lo podremos calefaccionar, lo cual me parece aún más útil, precisamente por eso que les mencioné. Mañanitas frías en Bogotá, asiento calientico, volante calientico, y aquí lo podremos hacer a través de este interruptor. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, contaremos aquí con un compartimiento para dejar la llave o guardar cositas, salida de 12 voltios, dos portabebidas, una ranura para guardar el celular puede ser. Esto ya saben que lo podemos deslizar así. Aquí debajo del apoyabrazo central. Ah, bueno, antes de ello les confirmo que este apoyabrazo se puede regular así de esta forma, dependiendo del grado de comodidad que quieran. Y debajo de él nos vamos a encontrar con un leve espacio
viene con dos puertos USB iluminados, espacio aterciopelado en el fondo para que no estén sonando las cositas que allí coloquemos. Viene con esta chocorita para guardar más cositas, una guantera con control de descenso, un espacio bastante bueno, viene iluminado allí, parasoles con espejo de vanidad incluido y luces de cortesía de las amarillas. Acá sí vamos a tener luces blancas en esta zona, portagafas por aquí, contaremos con un techo panorámico de doble panel en total. Tenemos la cortina que abre hasta allí con un toque, la volvemos a presionar y ya se va hasta la parte trasera, hasta allí. Y el sunroof como tal, el techo, lo podemos abrir la parte delantera hasta la mitad, imagino. Efectivamente es así, hasta ahí llega, lo corrí un poquito más hacia atrás, se cierra a través de un solo toque. E imagino también que lo podemos elevar un poco para ventilar el interior del auto, así como lo pueden apreciar allí. Listo, y lo dejé normal. Vamos a cerrar la cortina. Tenemos este espejo retrovisor que es electrocrómico. Es lo que hace es que se atenúa cuando detecta las luces altas del vehículo que viene en la parte trasera, para que no me encandile. Él lo hace automáticamente. Mis queridos suscriptores, clientes y amigos, yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de esta Ford Escape ST Line modelo 2020. Si quieren comprar una camioneta con estas características, me encuentro ubicado en Bogotá, me pueden llamar, me pueden escribir, les gestiono lo que necesiten. Crédito, retoma, financiación del 100% para que este vehículo sea de ustedes. Con mucho gusto estaré atento a recibir sus llamadas, sus mensajes para servirles con el mayor de los gustos. Así que comuníquense. Si les agradan los videos de este canal, suscríbanse, síguenme en Instagram para que estés enterado sobre las novedades que se vienen en el canal. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.